Con la finalidad de tener las mejores condiciones a los entrenadores de la nueva alberca olímpica capitalina ubicada sobre la unidad deportiva Benito Juárez, una vez que esta sea concluida, fueron llevados a cabo recientemente cursos para instructores de natación. Mira, sí, fue algo que programamos el año pasado y pues fue con lo que arrancamos este año 2014 con una preparación muy intensiva para los instructores que laboran aquí en la alberca olímpica, los de Guadalupe y pues bueno, los futuros candidatos también a instructores en la nueva alberca de la Benito Juárez. Fueron 3 días, primero fueron de curso de CISED 3, nivel 3, que es el nivel de natación, y luego tuvimos un curso de los niveles de los diferentes niveles que se trabajan en las diferentes grupos de edades. Técnicas de estilos y bueno, y terminamos con un curso de RCP que fue bastante interesante y la verdad es muy útil y algo muy necesario para estos instructores. Fueron 38 personas y te digo, la verdad es que los resultados yo creo que fueron muy buenos y bueno, y sobre todo que en un futuro se tienen que estar viendo en la atención que estas personas estén brindando a sus usuarios. Pues bueno, yo creo que es gente que está en proceso de formación, les hemos visto muy buena disposición, creo que van evolucionando satisfactoriamente y pues igual también, o sea, las personas que estén inmersas en esta actividad y que no estén dando los resultados, el servicio adecuado, pues bueno, yo creo que se tendrá que tomar decisiones, pero te digo, en general yo creo que hay que seguir impulsando a estas personas interesadas y darles la mejor formación posible. Pues mira, si comparamos que es de las mismas dimensiones de esta, pues yo creo que debemos de pensar que va a ser el mismo número de instructores, aunque también todo va a depender de acuerdo a la demanda, ¿no? Aquí tenemos una demanda, la verdad, muy, muy grande, por lo tanto, aquí el número de instructores que manejamos es alrededor de 40. Para B15 Noticias, Julio César Lara.